es este evento. Vamos a tocar un pedacito, muchachos, por favor, de las mañanitas. Estamos todavía festejando a nuestra Santa Madre de Guadalupe, la Virgencita Santa, por supuesto. Es parte importante igual de la comisión, de los organizadores, pero agradeciéndole por supuesto a mi amigo David Álvarez, que me hizo favor de contratar desde allá, desde Florida. Muchas gracias, mi amigo. Y yo quiero que pase al centro del ruedo Pablo Huerta. Pablito, acompáñenos por favor, muchachos. Muchachos, trabajadores, emprendedores que están haciendo posible este día de jaripeo. Toñito Villalobos, Tony, si estás por ahí, Tony Villalobos, véngase, muchacho, por favor. Y Marcelo Chávez, por favor, pásenles, son tan amables. Gente importante que, por supuesto, está dando la cara por toda esta gente que participa activamente cada año en estas grandes fiestas aquí, precisamente, en Mesón Nuevo. Bienvenidos, muchachos, y ojalá que todo salga bien. Adelante. Eso, ahí está. Adelante. Bueno, pues, señoras y señores, serán hoy, teníamos contemplados 10, pero dice la comisión que sean 11 toros, y así será. Aquí le vamos a agradecer también a las personas que de una manera voluntaria cooperaron para poder realizar este jaripeo de este día 15 de enero. Pongan atención, por favor, Venada, si estás grabando, órale, para que salga ahí, viejo. Es Freddy, Pipo, Toño, Pablo. ¿Es Pablito Cachaira? Chaira. Órale. ¿Sí? Chaira, primo. No, pues yo digo porque, pues, ya, está pelada la vaca, viejo. Marcelo, Pedro, Alberto, Norias, Gilberto, Chon, Carlos, Mario, Gaudencio y... Continúa la lista. El Venado, Fernando, Nicolás, David, Pedro Hijo, Pablo Hijo, Giovanni, Ricardo, Leo, Arturo, Asdrúbal. Muchas gracias a todos por su participación, por su apoyo, y saludos también a Fort Myers allá en la Florida. También están en Port Charlotte y Denver, Colorado. Gracias de verdad a toda la gente que está trabajando allí en los Estados Unidos. Gracias a ellos hoy se está llevando a cabo este jaripeo, porque pues me imagino que es la gente que se echa a cuestas a hacer estos eventos para toda su comunidad, y ojalá que no se pierda esta tradición. Gracias a ellos que desinteresadamente desde los Estados Unidos, algunos pudieron venir, otros no, están haciendo su aportación para que su familia y los amigos puedan estar disfrutando de este jaripeo. A la gente de la comunidad por prestarles el corral, se les agradece infinitamente para poder realizar este jaripeo este día 15. Señoras y señores, vamos entonces a chamarra de muchachos. El día de hoy esperemos que den el máximo en el lomo de cada uno de los toros que le estará tocando el turno en este momento que hagamos ya, por supuesto, el sorteo. Señoras y señores, para mí es un gusto que esté por primera vez por este lado pisando estas tierras muy cerquita de Morelia, de un hombre que ha trabajado en momento. Señoras y señores, hay que darle mucha vuelta a la página. Hoy ingresa Rancho El Cerecito. Rancho El Cerecito de Don Mauricio Infante. De los dos papas, ¿quién viene? Jaime. Jaime, o viene Pola, por favor. Los hermanos Alcaraz, forjadores de grandes jinetes, el día de hoy se estarán presentando. Por favor, adelante. Véngase, eso, con el chiquillo. Adelante, fuerte el aplauso, público, para recibir a estos dos hombres que durante muchos años también han forjado grandes jinetes. Ellos allá de Morelia, Michoacán. Mira nomás, ya vienen entre sí. ¡Ahí está la primera salida con este toro! ¡Le echó a Tsunami! ¡Aunque está en la visilla!
piedra.